Una feliz mañana para cada uno de los presentes. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno estar con ustedes una vez más aquí en estas matinales de FLDTV. Pero antes como siempre queremos pedir la presencia del Señor. Acompáñennos ahí donde están. Vamos a orar. Querido Dios, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por traernos una vez más aquí y utilizar este medio de comunicación para llevar las buenas nuevas. Danos esa fe que se pueda apoderar de estas promesas, de estas tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una historia de un gran predicador que llegó a una universidad de salud, la Universidad Adventista de Loma Linda, y lo invitaron a predicar una serie de temas de cómo vivir la vida cristiana. Y imagínense ese auditorio lleno de mentes, eh, de estudiantes de medicina, de carreras de salud, con esos cerebros inundados de información. Y este hombre dio una serie de temas de cómo vivir la vida cristiana victoriosa. Y en la parte de preguntas y respuestas le enviaron un papel. Y le, pregunta, y le dijeron, querido pastor, por favor, queremos saber más de cómo vivir la vida victoriosa o cómo vivir la vida cristiana, pero por favor, no nos responda eso de orar, estudiar la Biblia y dar testimonio. Así que el predicador se puso a pensar, miró el techo y les respondió. Queridos alumnos, quiero que me digan cómo vivir un estilo de vida saludable, pero por favor, no me hablen de tomar agua, de comer saludable y de hacer ejercicio. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es muy complicada y es más sencilla de lo que pensamos. La vida cristiana se trata de vivir una vida conectada a Dios y a Jesús, al Espíritu Santo y a su palabra. Vivir una comunión constante. Saben, para mí la vida cristiana es como el enchufe con la energía. Cuando usted desconecta, la lámpara no tiene luz. Cuando usted lo conecta, la lámpara tiene luz. ¿Por qué? Porque se conecta a la energía. Cuando usted se conecta a la luz, va a tener luz. Cuando usted no está conectado a la luz, usted no tiene luz. Usted puede ser un. Una persona que camina, pero va a estar muerto espiritualmente. Y es por eso que en Juan, capítulo 15, tenemos eh, el famoso mensaje de la vid y los pámpanos. Y quiero que meditemos un poquito en esto, ¿sí? para que podamos aprender más de cómo estar en comunión con Dios, de paso, eh, este, esta perla de salud, esta meditación. Tiene mucho que ver con el sermón que he dado hace unos sábados atrás, así que si ustedes quieren ver el sermón sobre la vida de Daniel y la comunión que él tuvo con Dios, aquí va a aparecer un link donde ustedes van a poder ir directamente. Pero por eso vamos a conectar ese sermón con este, esta meditación matinal. En Juan capítulo 15 encontramos un mensaje muy poderoso sobre la comunión y la conexión con Dios. Y dice lo siguiente, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, porque para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpio por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ustedes saben que nosotros estamos conectados a Jesús cuando estamos en comunión con Dios. Y, dio, y Jesús dio un ejemplo con el, con el, con el árbol el arbusto de la uva, lo que se llama la vid. Eh, la, la vid es el tronco materno del árbol de, de uva. Eh, no sé si alguna vez lo vieron, pero en Argentina, en el sur, centro sur, en unos lugares donde se llama Mendoza, ahí hay muchos productores de vino y productores de uva, y uno puede ver las viñas, inmensas, inmensas y kilómetros y kilómetros de cultivos de uva. Y usted cuando lee estos versículos puede entenderlos mejor. Tienen un tronco muy grande y muchas ramas. La única manera que la rama pueda dar el fruto es que tiene que estar conectada a la vid. Ahora, muchos de nosotros, los cuales Jesús representó como ramas, en vez de estar conectados a la vid, Estamos conectados a otra cosa. Algunos de nosotros estamos conectados a otras ramas. Y la, la rama que no, está, que no está conectada a la vid no lleva fruto. Entonces, una rama que está conectada a la rama no va a llevar fruto. O los frutos de la vid. Muchos de nosotros estamos conectados a la fe de otros. Vivimos bajo. Vivimos dependiendo de la fe de otros. No somos hijos de Dios somos nietos de dios. esas personas están muertas espiritualmente. no tienen fuerza espiritual. después hay otras ramas que en vez de estar conectadas a la vid están conectadas a la finca, al ambiente. sí, son esos cristianos que viven de los eventos. religiosos. viven de las tradiciones, de los ritos, de las actividades que se hacen en la iglesia pero no están conectadas a la vid. Se emocionan en un viaje misionero, se emocionan en un campamento, en un congreso, pero ahí quedó una semana y vuelven a estar vacíos espirituales, porque nunca estuvieron conectados a la vid. Hay otras vid, hay otras ramas que no están conectadas a la vid y están conectadas a los frutos. Y ese es otro problema, porque seguimos entendiendo con el concepto de Juan 15 que una rama para dar fruto tiene que estar conectada a la vid. Pero las ramas que están conectadas al fruto son aquellos cristianos que creen que la vida cristiana es producir obras por sí mismo. Ellos piensan que la vida cristiana es hacer esto y lo otro. Es, es que la vida cristiana se basa en hacer hábitos correctos. La vida cristiana es estar conectado con Jesús. ¿sí? Pablo lo dice en Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos capítulo 4, eh, versículo eh, 5. Versículo 4 y 5. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. ¿Saben? Las ramas que están conectadas a los frutos están trabajando y queriendo obrar salvación por sus propias fuerzas y por sus propias obras. Las ramas tienen que estar conectadas a la vid, confiando en la vid, teniendo una relación de confianza diaria con la vid para recibir algo que ellos no tienen y que es ese regalo, la justicia poder, gracia, salvación. Así que mucha gente está en la iglesia, pero no está conectada a la vida. Mucha gente vive de la fe de otro. Mucha gente piensa que la vida cristiana es obrar algo. Que ellos no pueden obrar, porque la Biblia tiene conceptos y principios de vida, pero usted, por su naturaleza pecaminosa, no tiene la capacidad por usted mismo de vivir los principios de la Biblia. Los principios de la Biblia hacen que tú te des cuenta que tú no los puedes vivir y que tú tienes que ir a Jesús para que Jesús produja, haga producir esto que usted no puede vivir, que son frutos, frutos de justicia. Si usted no está conectado a la fuente de justicia que es Jesús, usted no va a tener frutos de justicia. Porque la única manera de tener frutos de justicia es estar, es estar conectado a la vid. Y el a la vid no se puede estar conectado una vez al día. Usted si comienza el día sin estar conectado a la vid, ¿qué va a hacer? Va a tener que ir a la noche, arrodillarse y pedir perdón por todos los pecados que cometió. Y no es malo, es muy importante confesar los pecados. Pero la pregunta es, ¿podría haber prevenido pecar? Sí, si usted tiene fuerza y poder. Porque Dios no solo le quiere otorgar perdón, Dios también le quiere otorgar gracia y poder para evitar pecar contra Dios. Así que la vida cristiana es una vida de estar en comunión constante con Dios. ¿sí? Daniel es un ejemplo de esto. Daniel buscaba a Dios tres veces por día. Y dice Daniel, capítulo 6, que en medio de una crisis, Daniel estaba buscando a Dios no por la crisis, porque era una necesidad diaria que él tenía. Él sabía que sin el poder y la gracia de Dios, él no podía hacer nada. Él entendía, como dice Juan, capítulo 15, versículo 5, separado de mí nada podéis hacer. La pregunta es: tú y yo, ¿hemos entendido eso? Que tenemos una necesidad diaria, una necesidad momento tras momento de estar conectados a la vida. La vida desconectada de la vida puede ser una vida religiosa, pero no es una vida cristiana. Porque en la Biblia, en el libro de Hechos, comenzaron a llamar a los cristianos cristianos porque ellos hablaban de Jesús, pensaban en Jesús, predicaban de Jesús y buscaban vivir como Jesús vivió. Yo le hago una pregunta a usted, mi amigo, y, y el oyente que está mirándonos. Si a usted lo tendrían que denominar y nombrar por lo que usted en este momento piensa y hace o vive, ¿cómo lo llamarían? Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo me llamarían si me tendrían que llamar por lo que yo pienso, hablo, digo y hago? ¿Me llamarían cristiano? El Señor nos ayude y el Señor nos bendiga y nos permita experimentar esa comunión que necesitamos diariamente. Pablo en Romanos 7 nos dice que nuestro cuerpo es un cuerpo pecaminoso, que nuestro cuerpo pecaminoso no puede vivir la vida cristiana por sí mismo. Él dijo, miserable de mí, y esa es la expresión diaria que necesito mañana tras mañana. Mañana tras mañana me tengo que levantar diciendo: Miserable de mí, tengo este cuerpo enfermo por el pecado, no puedo por mí mismo vivir esta vida cristiana. Y terminar diciendo: Más gracias doy, como dijo el apóstol Pablo, a Jesucristo. Gracias doy a Jesucristo, porque Él me habilita, Él me empodera, Él me llena de su poder. Para vivir estos principios bíblicos, me conecto a la fuente de energía, me lleno del poder de Dios y el poder de Dios me impulsa, me habilita a vivir una vida de obediencia. Si usted no está conectado a la luz, si usted no está conectado a la vid verdadera, usted va a intentar vivir la vida cristiana y se va a frustrar. Vivir la vida, querer vivir la vida cristiana sin estar conectado a la vid, es como querer empujar un camión con un container. Usted no lo puede hacer. Si usted sigue negado, si usted sigue despertándose mañana tras mañana y lo primero que hace es mirar el Facebook, es hacer su trabajo, irse al trabajo sin orar, usted va a ser un muerto vivo. Nosotros hemos sido llamados a ser personas que tengan un nacimiento, un renacimiento espiritual por medio del Espíritu Santo. Diariamente necesitamos el bautismo del Espíritu. Diariamente necesitamos esa renovación mental de Romanos capítulo 12, versículo 2. Este es el tiempo, mi hermano. No hay más tiempo. Se acabó. Después de 1844 se acabó. Las profecías de tiempo se acabaron. Lo que se está esperando es que el pueblo de Dios... Se prepare para la lluvia tardía. ¿Y cómo se va a preparar? Experimentando la lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? Empezar a experimentar el bautismo diario del Espíritu Santo. Cada mañana necesito una nueva conversión. Cada mañana necesito declarar y admitir que soy un pecador, que tengo una naturaleza pecaminosa y que no puedo vivir la vida cristiana por mí mismo y que necesito la gracia y el poder del Espíritu. Ese es el llamado para esta mañana. Podemos estar conectados en el lugar equivocado, estar conectados a otras personas, creer que, espiritual, que vivo espiritualmente porque voy a determinado ambiente religioso, ¿sí? creer que porque hago esto o lo otro vivo la vida cristiana. La vida, la vida cristiana verdadera es una vida de conexión y comunión constante con Jesús. Señor, nos guarde y nos bendiga y podamos comenzar a vivir la vida cristiana victoriosa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por su amor. Gracias por la cruz de Cristo que nos muestra el valor de la salvación y de nuestra necesidad hacia esa gracia, Señor. Padre, que podamos experimentarlo diariamente y que podamos estar en comunión constante con la vida verdadera. Síguenos guiando y acompañándonos para llegar a Canaán Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV. Un estilo de vida